Para descubrir la humanidad en México, experimente un vasto país lleno de culturas tan diversas como sus paisajes. Explore civilizaciones antiguas y conozca a las personas que mantienen vivas sus tradiciones. Escúchelas hablar en muchos idiomas o simplemente silbar. Observe a los artistas crear obras maestras de madera, pinturas, piedra e hilo. Saboree sus sabores famosos alrededor del mundo en las cocinas locales. Conozca nuevos amigos en cada comida y comparta con ellos una copa de mezcal. Escuche los sonidos de instrumentos ancestrales y el ritmo de los DJs del mañana.
para descubrir la humanidad en México. Escuche las palabras de su gente. El mensaje que yo les puedo dar es que tomen conciencia, porque uno al tirar una basura o hacer algo que no está bien, no sabes a qué distancia tus acciones van a repercutir y van a afectar. Tal vez no afecten aquí, pero afectan en otro lado. Entonces es algo que todos debemos tener conciencia. Pues que por la propia satisfacción, ser considerado, ser atento, tener confianza en Dios, básicamente, no perder la confianza en Dios y ver a todos como los hermanos que somos. Pues me gustaría decir que más allá de nuestras fronteras, yo creo que todos seguimos siendo seres humanos. Go kuishi mena kanga kata wathaya na he ga kinda hotista na sinanda nya ni ga thyo he chota shati thong he shi wate shuma le ga ho go na sinanda kuishi mena na ga kata wathaya ga kinda na sinanda. Que todos tenemos un compromiso con esta tierra y que debemos de respetarla todos los días. Tene ach ki makin wo tin tan que es tu menta kin tus tikte sun pe ki kita tus kin wei te se de que ton tu lu mi maya wei kushano ne wei kahak balone wei kushtale wei ki makole ba esto ni katin wa te se es que tone wei yano ne tone ma sat koni tone kushano hachiya ba yan ka te se ba kian tus te se chen pe ba kin tus te se un pe no hochki makola. Pues a disfrutar la vida, que es muy hermosa, y depende en qué situación te encuentres, siempre hay que mantenerse fuertes y seguir adelante. Ok, pues primero me gustaría invitar al resto del mundo, ¿no?, a conocer aquí México, a conocer Oaxaca, a conocer mi pueblo San Martín Tilcajete. Entonces, invitarlos a que conozcan nuestros alebrijes, que conozcan nuestra cultura, nuestra comida, porque aparte de las cosas malas, tenemos muchas cosas buenas de las cuales estar muy orgullosos y poder presumir al resto del mundo. Entonces yo creo de que todo el mundo debería de venir a visitarnos y así convivir para tener una mejor convivencia. Podría ser. Tene ink ate pues ka beila kesh men cuenta ma ko kuyil ko yano ti hum e talan kushta ti hum e ba shwa tu tukli ko mun beitu ho lo be chen ik at tu klo be tu la ka te be hesh yani la ka kushta lo be la ka tu la ka hu beita le chen ba le de ser tu klik ma ka ti hum e ba ha ti hum e ba este tu bel ti ka beila ke pues ma u yuchu mi shum e ba ash ka tu klo ne tu la ka hu beita ta bida sheni lona. El mensaje que le quiero enviar al mundo es que nunca deje de luchar por sus sueños. Es lo más importante. Por más insignificante que parezca o vengas de donde vengas, no importa. Siempre habrá manera de que tu voz sea escuchada. Siempre, gracias a la tecnología, a las redes sociales. Es increíble cómo una buena idea, cuando menos te lo esperas, hay gente del otro lado del mundo que le dice: oye, yo estoy de acuerdo contigo, y empiezas a sumar, y cuando menos te lo esperas, hay mucha gente que cree en ti, tal vez no dentro de tu misma ciudad, pero sí allá afuera. Todo mundo tenemos una voz, y es la voz la que debe de hacerse escuchar por todo el mundo. Pues tal vez que sí, antes de interactuar con alguien, piensas en que ese alguien es tú, sería de otra forma, ¿no? Que tengamos mucha fe, que siempre tengamos mucha esperanza, porque las cosas
que pasan siempre tienen solución. Señores, esa raíz ya brotó. Hoy ya es un pequeño árbol. Y que para el día del mañana, ese árbol de cada pueblo va a ser un gran árbol. Es decir, las grandes culturas van a volver a florecer. Que sonrían más, porque no puedes encontrarte a otras personas que lo pueden necesitar, que estén pasando un mal día, con una sola sonrisa los puedes cambiar. Thank you.